Buenos días, estimados amigos, espero que estén escuchándonos. Hoy día, RIDEC, que es la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias, y En Órbita, que es una asociación cultural y científica que yo presido, iniciamos un ciclo de charlas sobre biotecnología, con el afán de transmitirles a todos ustedes la utilidad que puede tener esta técnica para el desarrollo del Perú, en múltiples ámbitos, en agricultura, en veterinaria, en acuicultura, en medicina, en microbiología, en procesos industriales, etc. Y esto es algo a lo que no tenemos que tenerle miedo, pero en general se tiene miedo a aquello que no se conoce. Así que los científicos hemos decidido que tenemos que hacer un trabajo y es de salir hacia ustedes para explicarles de qué se trata esta actividad maravillosa de la ciencia. Hoy día tengo el placer de presentar al doctor Eric Miale, que nos va a dar una charla que se llama Investigación, Educación y Servicios en Biotecnologías Moleculares como pilares del desarrollo sostenible en el Perú y la región andina. Voy a contarles un poquito acerca del doctor Miale, a quien conocí cuando yo era presidente del CONCITEC. El doctor Eric Miale es PhD en entomología y biología molecular de la Universidad de París 6, La Sorbona, en Francia. Es doctor de Estado en biotecnología molecular aplicada a la acuicultura de la Universidad de Montpellier, en Francia. El doctor Miale, después de estudiar y trabajar en Francia, partió hacia los Estados Unidos más o menos el año 91, durante 3 años a Washington, para trabajar con el National Institute of Health, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en un proyecto binacional entre Francia y Estados Unidos para desarrollar técnicas transgénicas en insectos e invertebrados marinos. Del año 95 al 98 trabajó como un experto de la Embajada Francesa en Ecuador para crear una maestría en biotecnología en la Universidad de Guayaquil. Regresó brevemente durante un par de años a su país, a su institución que se llama el IFREMER, que es el Instituto Francés del Mar, pero su vocación en realidad estaba con sus estudiantes latinoamericanos, así que decidió regresar a Ecuador y creó una compañía que se llama Concepto Azul en Ecuador, que daba servicios de biotecnología y que incluso hasta el día de hoy, para la acuicultura, de biotecnología para agricultura en diversos países como Camerún, Vietnam, Brasil, Panamá, Ecuador, Indonesia. En agricultura trabajó mucho en Panamá, en caña de azúcar y en arroz, y su trabajo en el Perú comenzó el año 2001, trabajando con la familia Dyer en Marina Azul, ¿no? No sé si ustedes saben, pero en el Perú se comenzaba a producir langostinos y no se tenían técnicas para producir las larvas. Así que se contrataba a muchas personas que colectaban larvas del mar y de los estuarios. El problema es que esas larvas comenzaron a venir con un virus que acabó con la producción de langostinos en el Perú, el virus de la mancha blanca. Entre tanto, Marina Azul se convirtió en Marina Sol. Así que Marina Sol contrató al doctor Miale para comenzar a producir larvas de langostino certificadas sin virus y además poder tener estandarizada la edad de las larvas para que pudieran ser cosechadas de manera del mismo tamaño y no tener tantos problemas tampoco de canibalismo entre los animales, ¿no? Esto implicaba poder producir embriones in vitro y recrear el medio para que les permitiera crecer correctamente. Hoy día, las larvas de langostino del Perú son certificadas sin virus y exportamos langostinos a muchísimas partes del mundo.
En el año 2006 y 2008, él creó la compañía Biotech, Inca Biotech en Chile, aunque en realidad ya había comenzado capacitando profesores en la Universidad Nacional de Tumbes en biotecnología y biología molecular desde el año 2001. El año 2011 trabajó en Marina Sol y también trabajó en Copeinca hasta el 2014. En 2014, en asociación con la Universidad Nacional de Tumbes, Inca Biotech creó la maestría de biotecnología molecular, de la cual ya han salido por lo menos 4 generaciones de jóvenes que vienen de diferentes lugares del Perú, de Lima, de Trujillo, de Piura, de Huánuco, de Tumbes, por supuesto, con diferentes orientaciones en agricultura, en zootecnia, en veterinaria, en acuicultura, en aplicaciones médicas, microbiología, procesos industriales, etc. Hoy el doctor Miale sigue siendo miembro del equipo de coordinación del Máster de Biotecnología Molecular de la Universidad Nacional de Tumbes, es asesor científico de la compañía ecuatoriana Concepto Azul y Visión Biotech, Ecuador y España, y de Inca Biotech en el Perú. Entonces es un placer tenerlo con usted, doctor Miale, que nos cuente todas esas aventuras e iniciativas que usted ha tenido en el mundo con la biotecnología y nosotros podamos entender el potencial que esta tiene. Muchas gracias, doctor Miale, a usted. Muchas gracias, Giselle Oreda. Es un gusto, luego de estos años, cuando fue la colaboración con Concitec, de poder participar a esta experiencia de En Orbita y de poder estar con de Rubén, estudiante, algunos que yo puedo ver, Camila Suárez, etcétera, y otros que están conectados. Cuando fuimos conversando de la idea de este proyecto de charla, efectivamente el título que me pareció interesante fue de hablar de la importancia de la investigación, de la educación y de la organización de servicios. C'est un premier paquet, 13 idées, investigación, educación, servicio. En biotecnología molecular, con la idea de realmente de popularizar, de demistificar. La biotecnología es algo realmente no complicado, pero complejo. Porque la vida es así, los procesos de la vida son todos muy similares, de las bacterias, los virus, hasta las plantas y los animales. Entonces, yo creo que es realmente interesante que muchos jóvenes puedan considerar la biotecnología molecular como un campo de estudio, porque permite de entender la naturaleza, no solamente de una parte emocionante de ver la belleza de la naturaleza, pero de poder entender a nivel molecular, y estamos en un periodo de crisis dramática para la planeta, y yo creo que efectivamente la biotecnología molecular podría ser un pilar, no solamente para el desarrollo sostenible de Perú y de la región andina, pero realmente de toda la planeta. Entonces, efectivamente, los logos que son adicionados a esta diapositiva de Rivec en Orbita y de Inca Biotech, que somos un equipo de científicos con muchos jóvenes peruanos que fueron estudiantes de la maestría, la mayoría, y con una alianza, es un modelo de alianza entre una empresa privada y la Universidad de Tumbes, que yo creo que es una linda aventura de poder asociar sector público y sector privado, porque podemos de esta manera tener los beneficios, las ventajas de la manera de funcionar en el sector público y en el sector privado. La vida es una alianza, una serie de alianzas entre compañeros y entre instituciones. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, Camila, por favor? Mi idea fue de poner esta diapositiva en primero para poner como reflexión en biología molecular, hablamos generalmente de procesos con des analyses top-down y bottom-up. Es decir, ese es un primer concepto de poder decir para reflexionar la importancia de la biotecnología. Podemos decir de l'individuo, que puede ser un estudiante de biotecnología, que puede ser un campesino, que puede ser un empresario que tiene una producción agrícola, y podemos ver a nivel de toda la planeta.
Et le polymorphe termine de toute la planète hasta l'individu. Et fonctionnant de pratiquement comme une analyse FODA, elles essayent si partamos de Pérou, pour exemple, qui sont les fortalesses et les débilidades, et qui sont les opportunités et les menaces. Si hablamos des fortalesses, podemos ver todos los niveles de réflexion. Et si hablamos de l'individu, para mí, por ejemplo, siempre ha sido muy impactante de ver la calidad de los jóvenes latinos, peruanos, ecuatorianos, porque vosotros tienen una cultura de l'amour dentro de la familia, dentro de los primos, dentro de los amigos. Et elles essayent, podemos rapidement passer de la qualité individuelle à la qualité du groupe. Et c'est important pour la partie de vie des scientifiques. Elles essayent, il y a des bénéfices, des fortalesses à un niveau des empresas. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très bonnes en Pérou, en particulier des entreprises du secteur agricole et aquicole, et probablement que pour le pays, c'est un campo très important pour que la humanité va falter de comida. Entonces, vous savez que podemos passer du niveau de l'empresa à los secteurs productivos, donc qui sont essentiellement agriculture, vamos a ver, aquaculture, minería, qui sont 13 campos primordiales de l'économie del país. Et puis, il y a toute la réflexion de la biotechnologie dans les secteurs éducatifs, investigatifs. Et à qui, effectivement, il y a probablement des causes qui feront impulsade pour Gisèle quand elle fut directeur à présidente de Concitec. C'est de voir et comment l'association la d'UCED, comment pouvons-nous faire que l'investigation, l'éducation en biotechnologie, que nous, c'est nécessaire qu'une étudiante d'agronomie termine sous études d'agronomie pour commencer à capaciter en biotechnologie, et donc elle devrait initier au niveau des collèges, et qu'elle peut faire effectivement des connexions entre le secteur productif et le secteur investigatif éducatif. Il y a des réflexions à un niveau des régions. Comment va imaginer la biotechnologie entre la région nord et la région centre et la région sud? Il y a des différences climatiques. Il y a aussi un autre niveau de différence en Pérou entre la côte, la sierra et la selva. Et pour le tanto, et à qui est-ce un point important de la biotechnologie? Finalement, le même paquet technique pouvait servir par des cultives ou des problèmes qui sont en el norte de Pérou pour ramper sur le virus del dengue ou qui pouvait servir en la partie amazonique sur des infirmières parasitaires, etc. Et c'est dire, tenemos un premier niveau pratiquement à barre du concept de Pérou dont podemos réflexionner sur comment imaginer, comment organiser, comment structurer la biotechnologie. Puis, luego, tenemos les pays de la région andine, qui me paraissent une priorité, parce que sinon, Pérou, Colombia, Ecuador, Bolivia, va gastar la plate pour faire la même cause de manière indépendante. Est muy importante l'intégration, lo que pasó, por ejemplo, con la Unión Europea, donde finalement les scientifiques aprendieron à collaborer comme individus et notamment comme institution. Comment imaginer le développement des biotechnologies, non seulement à niveau d'un pays comme Pérou, mais de la région andine, et à qui podemos ver arriba les autres niveaux d'analyse FODA, de pouvoir dire si il y a des ventajas qui sont, par exemple, la similarité de culture. Todos hablan espagnol, est muy similar finalement un estudiante de Pérou, un estudiante de Panama, sont des points forts. En terminos de réflexion sur les zones géographiques et climatiques, vous trouvez qu'il y a effectivement des zones intertropicales qui sont plus spécifiques et qui peuvent conduire à alliances comme des scientifiques d'Afrique, des scientifiques d'Asie. Si tenemos, pour exemple, le concept de biotechnologie par le cultive de langostine, vous autres avez, nous autres, tenemos des collaborations, effectivement, entre Asie, Thaïlande, Vietnam, Afrique, Cameroun, etc. Puis, luego, c'est un peu difficile pour le Roven, comme vous êtes, qui sont des Roven étudiants, mais aussi, devemos también penser biotechnologie en géopolitique mondiale, les systèmes politiques, comment fonctionnent, et Gisèle connaît très bien toutes les forces d'organiser Concitec, comment va se positionner l'Amérique du Sud frente à la potence scientifique de Chine. Actuellement, 95% des publications applicables
à la biotechnologie par l'agriculture, l'aquaculture, etc., pratiquement sont des publications de Chine. Actuellement, ellos continuent à publier en anglais, mais il y a masse et masse de séparation entre les blocs, les États-Unis, l'Europe, etc. Et sin olvidar que la biotechnologie, comme qualquer discipline, tiene des componentes positives, mais on pourrait tenir des componentes négatives, d'imaginer este concept de guerre économique, et lo que puede ser también des guerres biologiques, qui sont des menaces, esta vez, c'est vraiment une menace énorme. Et terminamos el nivel de la planète et de la humanidad. Qui est le papel de la biotechnologie frente à los problèmes de cambio climatique, de déforestation et éventuellement de reforestation? Se puede que un campo primordial ou unique. Sabemos que la transition écologique, con la énergie par l'électricité, etc., va tener hasta más consecuencias negativas porque va a ser de nuevas actividades mineras par les terres rares, etc. Donc, comment repensar la biotechnologie forestale? Comment repensar la biotechnologie par los océanos? Comment pensar la biotechnologie par la conservation, la caractérisation de la biodiversité, la conservation et la valorisation? Et à qui vous observez que Pérou est un pays de méga diversité, c'est-à-dire est une priorité à imaginer à niveau national et à niveau mondial. Et puis, tous et vous savez qu'il y a ces situations de pandémie, qu'on a le rempe de coronavirus, et que finalement, toute l'humanité est à l'UVN, tous les pays auront la rentable de PCR, de preuve PCR, sans savoir exactement ce qu'est la PCR, mais ils savent que le diagnostic soit ce pour PCR. Toute la humanidad está escuchando hablar de vacunas proteicas, de vacunas ADN, de vacunas ARN, etc. Entonces, yo creo que vosotros como Rouven va a ser interesante de no se limitar a la reflexión como un individuo que le gusta la biotecnología, pero vosotros deben reflexionar a un nivel global de manera donc, prácticamente top-down y bottom-up para posicionar quelles seraient les stratégies de biotechnologie. La siguiente, Camila, por favor. Entonces, si miramos, para tener, yo creo que todos ustedes pueden conservar esta charla, si vosotros veis en términos de desarrollo sostenible de Perú y la región andina, effectivement, podemos considerar los sectores productivos, los principales del país, la salud humana, que es primordial, y la biodiversidad. Et si nous regardons plus en détail comment les biotechnologies moléculaires sont absolument indispensables en agriculture, vous observez qu'actuellement, nous sommes dans une agriculture chimique, avec 6 groupes grands, Monsanto, Bayer, etc., qui sont des providers de chimiques qui sont fatales. Hein? En États-Unis, il y a un increment de niños autistes, on passe à un niño de 68, et à pesar que ces groupes disent que les chimiques ne sont involucrables, il y a plus de études qui font que la démonstration qu'un niño qui est tout de sa vie va comer des produits végétaux qui sont contaminés par beaucoup de chimiques, que toutes les nappes phréatiques sont contaminées par des produits chimiques, devons absolument changer à l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique, c'est-à-dire, sont des biofertilisantes, c'est-à-dire valoriser les bactéries natives qui sont dans le tract digestif des lombrices, et qui permettent de fierrar le nitrogène, solubiliser le phosphore, etc. Nous olvidar qu'en 10 años, pratiquement, no hay más réserve de phosphore. Et sabemos todos que le phosphore est un componente primordial des molécules de la vie, l'ADN, etc. Donc, toutes les biocontrôlateurs para no más utilizar des insecticides, si vos autres pouvez passer en cualquier país actuellement, no hay más les quantités d'insectes qui furent en test, actuellement, je suis en France, et je peux dire à vous que je suis parmi très régressant de 30 ans après, no se ve más insectes. Et les rovens ne le entiendent, pero c'est parce que fuimos et estamos utilisant des insecticides, et vous trouvez que estamos destruyendo de la cadena trophique, sin insectes, noyaves, etc. Donc, sur la prévention des enfermedades, la biotechnologie sirve par les diagnostics moléculaires des enfermedades de plantes. Et la biotechnologie sirve para le meilleurement génétique, para sélectionner des plantes résistantes. Et à qui podemos empezar a ver un poquito más tard la polémique entre biotechnologie et que je crois que sont réellement du biomimétisme,
est dire extrêmement respectueux de la biologie naturelle et qu'on doit vraiment des organismes génétiquement modifiés. Je crois qu'il y a une diabolisation des techniques, mais il y a aussi finalement la transgénésie ou les mutagénèses dirigées représentent seulement une tertiaire des applications en biotechnologie. Si on obtient une infirmité génétique, la rente va servir de la thérapie génique. Ce polymaniana qui masque de bouscar une plante mutante, polymon, ça sert une mutation. Et l'eau est importante de voir qui est vraiment une partie limitée, une méroremente génétique classique, pour des faire six modifications génétiques. Une autre composante importante, c'est passer des monocultives, pour qu'il est impossible de faire de l'agriculture biologique et monocultive. Quand nous obtenons 5000 hectares d'une seule plante, est clair qu'il va tenir des infirmités. Devemos passer à l'os polycultive, en particulier l'agroforesterie, pour atteindre tous les insectes biocontrôlateurs, etc., l'aquaponie. Et todo signifie que par rapport et les autres, désarroyer des nouvelles cultives, en tout cas des nouvelles paquets biotechnologiques. Pour cultiver une nouvelle plante ou une plante de la selve, nécessite connaître l'ADN de la plante. Par exemple, comme je disais, il y a des projets sur la protection des bosques secs. L'algarobo est attaqué par un virus. Comment sert le cultive de l'algarobo, sin virus, etc. En agro-industrie, a une énorme quantité d'applications de la biotechnologie par ses valeurs agrégées. Par exemple, vous autres connaissez les aspects traditionnels de queso. Actuellement, en Pérou, les campesines ont pratiquement des queso traditionnels. Podría ser comme des bactéries domesticadas, faire des queso qui tiennent masse de valeur, ou les valorisations des métabolites des plantes. Probablement que la masse grande richesse de Pérou, nous, l'agriculture, l'aquaculture, la minerie, c'est la valorisation de la biodiversité à niveau des métabolites. Cada plante, cada bactérie, cada micro-organisme del Pacifique ou de la selve tiennent des métabolites et à qui deve ser una révolution d'agro-industrie à part capacitar des revenus peruanos en la agro-industrie del futur con biotecnologia. La valorisation des déchets, nous debemos a nada deve se llamar déchets. Toutes les déchets de canne de sucre, d'arroz, la cascara d'arroz, etc., est de la matière organique que debemos valorizar, par arrêt à faire du compost, de l'humus, des métabolites. Et finalement, vous apprenez que debemos tener ce concept d'agro-agriculture écologique, qui non seulement va servir par la grande impresse, ok, non c'est seulement les grandes impresses millionnaires qui tiennent 10 000 hectares, mais d'autant mieux par les impresses de 50 hectares. Y en particular para los pequeños productores que tienen un hectare o dos hectares. Es decir, debemos pensar cómo hacemos la investigación, la educación y los servicios a los tres niveles. Es más fácil de ayudar a una gran empresa que tiene 10.000 hectares que de ayudar 10.000 pequeñas empresas que tienen un hectare. Pero es muy importante de ayudar a los pequeños empresarios porque ellos tienen una mucha mejor productividad. Y aquí es el impacto social. Lo que fue les commentaires par l'agriculture biologique, c'est exactement la même cause par l'aquaculture. Actuellement, estamos en une aquaculture qui est moviendo de chimique à biologique, de no más utilizar des antibiotiques, de no más utilizar des fertilisants, et estamos dans tout le même concept de substitution pour les préventions d'infermédades, de no hacer des monocultivos. Es absurde de cultiver seulement des langostines quand nous pouvons cultiver des traustochytrides, des microalgues, des mollusques, etc., pour atteindre de l'aquaculture écologique et finalement atteindre des meilleures productivités et des cultives masse écologiques. Valorisation des déchets. En Pérou, il y a des quantités énormes de déchets de pescado qui pouvons valoriser au niveau des métabolites. Et puis, il y a toute l'agro-industrie también, par exemple. Actuellement, Pérou est à vendre de l'aceite de anchovette comme une matière prime. Quand nous, pour biotechnologie, pouvons changer les compositions des différentes composantes de haute valeur d'être l'aceite, par finalement à faire des aceites qui peuvent tenir 5 ou 10 des 16 masses de valeur. Donc, agriculture écologique, minerie, tout le monde sait l'importance de la minerie en Pérou. Pero toute la rente considère siempre la minerie comme une activité destructora de l'écosystème, pour qu'elle s'utilise du cyanure, s'utilise du mercurio, está destruyendo les bosques, et luego la empresa minera se va, et ce qu'est de la contamination.
Entonces, hay mucho conflicto social cuando la biotecnología puede realmente ayudar a la bioexploración. Hay de bacterias que son marcadores, bioindicadores de ojo, por ejemplo, de bacterias cupriavirus, a la biolixiviación, más que de utilizar de químicos. La bioremediación es primordial. Hay de bacterias que saben destruir el cianuro, que saben destruir el mercurio, etc. Y la biotecnología puede en pocas semanas permitir, nosotros tenemos 0,20 que son especializados en este campo, puede en pocas semanas detectar de bacterias que son de campeones para destruir el cianuro o el mercurio, porque por biotecnología va a buscar los genes, las proteínas, y va a poder todo este tipo de bacterias les poner en el campo para las operaciones de cierre de mines y hacer finalmente una reconstrucción regenerativa, de tener hasta des suelos más fértiles luego de la actividad minera que antes la actividad minera. Y este debe ser no solamente beneficio para las empresas mineras, pero también para las comunidades campesinas, es decir, los productores de vacas, etc., que va a poder aprovechar de la biotecnología para controlar las enfermedades de las vacas, las mastitis, etc. Otra vez, debe ser de la minería ecológica. Tenemos para la pesca, tenemos les grandes líneas de prioridad. Entonces, está claro y es un trabajo que fue hecho por Concitec. Yo me recuerdo que Giselle y puis fue un compañero que se llama Jorge Tenorio, que fue director de biotecnología. Es importante de saber que en Perú, la biotecnología ha sido considerada como una prioridad nacional. Y otros países están copiando Perú para poder decir de verdad es una prioridad nacional en términos de desarrollo sostenible. La siguiente, Camila, por favor. Finalmente, vosotros veis que aquí a la derecha tenemos lo que se llama les colores de biotecnología, y cuando tenemos todos ces campos, la biotecnología para la salud, la nutrición, la acuicultura, les desiertos, tristemente también el bioterrorismo, ¿ok? Vosotros veis que les prioridades de Perú son similares a las prioridades mundiales. Es decir, que la biotecnología es primordial en salud, es primordial en agricultura, en acuicultura, en todo el componente ambiental. Y es aquí que es interesante la iniciativa de Enorbita, porque finalmente es importante ver con los estudiantes de pregrado y, si posible, con los estudiantes de colegio, de poder sensibilizar los jóvenes para poder decir, es un campo. A la diferencia para crear un laboratorio, por ejemplo, Perú no va a poder competir con China o con Taiwán en construcción de avión o con Boeing, pero porque son des inversiones multimillonarias. Para hacer un excelente laboratorio de biología molecular con las equipos les más complicadas es $1 million. Es decir, prácticamente podríamos ver que todas las universidades de Perú deberían tener un buen laboratorio que va de paquete global, lo que está indicado abajo, que se llama las OMICAS. Y yo me voy a explicar un poquito más este concepto, biotecnología OMICAS. La siguiente, por favor. Entonces, vosotros veis que la vida, que sea la señora que está en la diapositiva y las frutas, los organismos superiores, las plantas animales, los microorganismos protozoarios, tous les organismes eucaryotes, c'est-à-dire qui tiennent un nucléo, que l'ADN, que le matériel génétique est à l'intérieur d'un nucléo, ou les procaryotes et les virus, c'est-à-dire les primeros qui feront en la vie, comme les bactéries, les cyanobactéries, toute la vie tiennent la même structure. La information génétique est dentro de la molécule d'ADN, en los chromosomes, et vous pouvez dire que cette molécule d'ADN est une molécule extraordinaire. Porque es una molécula que tiene doble cadena. Es la única molécula que puede separar las dos cadenas y la información que tiene en una cadena puede ser copiada para hacer una nueva molécula. Porque cada vez que tenemos la letra T, tenemos la letra A, y cada vez que tenemos la letra G, tenemos la letra C. Es la escritura del ADN, ¿ok? Se llama de nucleótidos. Y esta molécula de ADN, la diferencia entre los seres vivos es la secuencia. En el humano puede ser ATTG, CT, CT, TCA. Nosotros tenemos más o menos 1,000 millones de nucleótidos organizados en nuestro cromosoma. Y en un otro, en el mono, va a ser un poco diferente. En la bacteria, va a ser muy diferente.
pero todos tenemos ADN y la secuencia del ADN es el código secreto de los ceros y unos. A partir del ADN hay des systèmes de copie de la séquence que se llaman los ARN y el proceso se llama la transcripción. Y cuando hablamos de los ARN, hablamos de la transcriptomique. Hablamos del ADN, la genomique. Hablamos de la copie de la información, c'est la transcriptomique. Et cette copie va conduire à la transformation de l'information de l'ADN en nucléotide par un synthétiseur des protéines, c'est-à-dire que la écriture de l'ADN va être traduite en la écriture en acide aminoacide par un certain protéine. Ça s'appelle le dogme central de la vie. Et finalement, algunas proteínas va synthétiser les métabolites, c'est-à-dire toutes les petites molécules de la vie, ok? Et ici, on parle de métabolomique. Qu'est-ce que signifie? Que hoy en día, tous les étudiants peruanos, que ce soit des médicos, des biologos, des agronomes, etc., doivent le premier jour de classe, doivent tenir este dibujo. Et vous autres, va voir que luego, con Wikipédia, con les vidéos de YouTube, etc., en poco tiempo, con les traducteurs de Google Traductor, todos puede que sea agronome ou autre, empezar a entender la plante, la canne de azúcar, ou el humain, si es un psicólogo que quiere entender cómo funciona el cerebro de un niño autista, etc., todos va a tener le mismo vocabulario, va a hablar de biología molecular y de biotecnología omicas, omicas para genómicas, transcriptómica, proteómica y metabolómica. La siguiente, Camila, por favor. ¿Qué significa? Vosotros veis aquí esta cosa, hay el REN, el ADN, que codifica la información, el ARN mensaje, la proteína y el metabolismo. Y finalmente, para hacer todas estas cosas, la originalidad en Tumbes ha sido que por una parte, con la empresa del grupo Dayer, del grupo Camposol Marinasol, fuimos con un primer equipo que se a la derecha, que se llama un espectrómetro Maldi-Tov-Tov, luego con la Universidad de Tumbes. ¿Por qué este equipo es extraordinario? Porque usted pone una muestra, no necesita purificar, l'équipe va faire volar las moléculas y va fragmentar las moléculas y usted va a tener directamente las secuencias de proteínas ou va directement tenir les métabolites. C'est-à-dire, quand je suis revenu à 45 ans, en broma, fomos diciendo, un jour, serait bien de tenir un microscope qui te permet de voir les molécules. Usted ahora, les revenus peruanos no le tiennent, parce que vous autres pouvez tenir la puerta abierta à la Universidad de Tumbes pour pouvoir utiliser ce type d'équipement. Et je crois qu'ahora, il y a une universidad también en Chiclayo qui est con el equipement. Je crois aussi que la Moline est en le processus de comprar. Es une équipe fabuleuse. Par l'ADN, sont des petits équipements. C'est des équipes de PCR ou des équipes de séquenciation d'ADN. Hasta es más barato a veces de enviar a séquenciar en Chine ou en Corée. Pero par la protéomique et la métabolomique, si se nécessite un spectromètre de masse, maldito stop. Et luego, abajo, hay des organismes génétiquement modificados. Aquí debemos evitar la polémica. ¿Okay? Les OGM, la transgénésie, es un proceso natural. Las plantas y las bacterias como agrobacterium y toda la vida, si no fue de cambio genético, la vida se quedaría como de bacterias. Es decir, la naturaleza siempre hace des mutaciones. Cada vez que l'ADN se réplique, cada millón de nucleotides hay una mutación. Es decir, la mutagénèse es un proceso natural. Entonces, es interesante de poder hacer, y hoy con des techniques de CRISPR, podemos hacer una mutación o hacer una terapia génica. Y la transgénesis significa poner un REN de un otro organismo al interior. Los virus lo hacen. Y efectivamente hay des aplicaciones en transgénesis para hacer des plantes resistentes. Pero otra vez, yo creo que no debemos caer en la trampa de decir que la biotecnología es solamente la transgénesis. La transgénésie est 1% de la biotechnologie. Et donc, Pérou est en une stratégie de moratoire, mais on bloque les investigations. Nous avons des étudiants qui travaillent en mutagénèse dirigée, il y a une arène qui s'appelle Damaris, qui va faire des mutations dirigées à un lugar du chromosome du Camarón.
ser un camarón que résiste al virus de la mancha blanca. Et nous pouvons también buscar les camarones mutantes naturellement. Et le problème, c'est que para buscar un camarón mutante en el mar qui résiste, podemos a veces deber analizar 10 000 camarones para encontrar la bonne mutation. Okay? Donc, les biotechnologies, debemos les considérer comme écologiques, parce que estamos nada más que en un processus de copier la naturaleza, de biomimétisme. Si dit, si hay una buena bacterie que sabe comer el cianuro, vamos a domesticar esta bacterie para ayudar al sector minero a décontaminar les suelos. Si hay una bacterie que viene del lombriz y que permite de solubilizar el fósforo, vamos a domesticar esta bacterie para ayudar al campesino. Si hay un hongo que permite de controlar el hongo que ataque el cacao, o hay una bacterie que sabe destruir el cadmium del suelo, es decir, todas estas biotecnologías son altamente ecológicas. La siguiente. Donc, en terminos, vous avez les lignes et les stratégies scientifiques. Eh bien, debemos capacitar, primairement, à un niveau de maestría et de doctorado, et luego d'organiser un système de cascade para que les estudiantes de maestría et de doctorado puedan ser professeurs en pregrado et para que les professeurs de pregrado puedan ser professeurs en colegio. Hasta le concept de popularisation. Tenemos una compañera que se llama Birna que está defendiendo en Ecuador la idea de parabiotecnólogo. ¿Cómo podemos popularizar en seis meses? Ella está demostrando que de chicos que tienen el colegio, en seis meses pueden ser de parabiotecnólogos para el cultivo de camarón. Ellos entienden los conceptos. No van a ser investigadores como un chico que tiene el doctorado, pero debemos tener a todos los niveles de doctor, de chico de maestría, de pregrado, de tecnólogo y de parabiotecnólogo. El país necesita estos diferentes niveles de capacitación. La siguiente. Vosotros veis que actualmente por ejemplo Tumbes estamos ahora en un proyecto binacional en Manta en Ecuador. Todo este concepto de UMICAS a permis de passer de la biologie naturelle à la izquierda, dont on parle de critères morphologiques, de phénotypes, et vous savez que le phénotype dépend del rénotype et del médio. C'est-à-dire, nous pouvons bien travailler si à barre vous avez, c'est la même bactérie, les points que vous pouvez voir, et la bactérie en fonction del tiempo ou del médio va cambiar de color. C'est-à-dire, la reine qui continue la microbiologie, buscant des colonies bactériennes sur un milieu de cultive, ne peut faire seulement des causes empiriques pratiquement des cycles passables. A contrario, si nous pouvons tenir la génomique et tous les chicos, les étudiants peuvent tenir en un dia une PCR ou une séquence, caractériser ou la métagénomique, c'est-à-dire extraire l'ADN de toute une communauté microbienne et séquencer massivement d'une vez 150 000 bactéries. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, en día, para séquencer 150 000 bactéries, coste más o menos 100 dollars. Donc, vous pouvez voir todas las bactéries, les cultivables et les non cultivables. Un ejemplo, si miramos un camarón enfermo, un langostino, vamos a encontrar 99% de bactéries que son des vibrios si utilizamos la méthode classique. Pero cuando hacemos la metagenomique, vamos a ver que vibrio représente seulement una de 10 000 et que les bactéries qui matent le langostine sont bactéries d'autres groupes. C'est-à-dire, le langostinero va passer son temps à prendre des produits pour contrôler un vibrio, quand le qui mate le langostine est une bactérie non cultivable. La protéomique, vous autres tenez des exemples. Vous autres voyez qui permettent le que s'appelle le mass imaging. Vous autres voyez que pour pouvons tenir une peste ou une plante, le pouvons tenir le congélateur, cortamos, et pouvons tenir le spectromètre de masse. Et immédiatement, nous allons faire les photographies moléculaires et les quantifications de toutes les protéines, une par une, par rapport à dire si cette protéine est seulement un l'ordre de l'EPS et cette protéine tient cette séquence. Et pour bioinformatique, où vous avez la protéine, par exemple, la kispeptine, c'est l'hormone principale pour contrôler la reproduction de l'OSPCS. Entonces, Pérou, qui a une énorme quantité de PCS marines, va pouvoir désarrouiller le cultive des PCS marines à la condition de tenir la kispeptine par rapport à l'industrie. Ça, c'est la protéomique. Et finalement, la métabolomique,
Et je crois que c'est le plus important pour Pérou et la région andine, c'est de pouvoir valoriser la biodiversité au niveau des métabolites. Vous autres, vous arrivez à une photographie d'une hormiga, vous autres prenez la hormiga, un spectromètre de masse mal dit off, et immédiatement, il va vers la photographie à barre, ou va vers la patte de la hormiga, la cabesse de la hormiga. C'est pour que la hormiga, quand on va travailler, va poner salive sur son couvert. Et en la salive, vous êtes va identifier les molécules antifongiques. C'est-à-dire, il y a une myriade, une mille de molécules que Pérou va pouvoir valoriser, qui sont des métabolites antifongiques, antivirales, etc. Et à barre, vous autres pouvez voir, sont d'autres bactéries qui se hacent la guerre en une cara de pétri. Il y a une bactérie qui mate le Cameroun et l'autre bactérie qui mate la bactérie qui mate le Cameroun. C'est que c'est un probiotique. Et vous pouvez faire photographier directement les métabolites et quantifier et va pouvoir sélectionner des bactéries probiotiques. Donc, c'est important de voir, comme en test, Pérou ne peut construire des impresses, ça peut construire des avions, okay, Boeing, etc., va continuer. Et le Pérou peut être un pays primaire à un niveau mondial. Par rapport à d'autres pays comme Équateur, Colombie et niveau de la région andine, pouvoir valoriser la biodiversité, à faire l'agriculture, à faire l'aquaculture biologique. La siguiente. La siguiente, Camille, la propos. Vos autres qui sont des exemples des thèses et des projets d'investigation de los jóvenes estudiantes de la maestrie, qui peut être sur la biotechnologie del banane, del cacao, de la rose, del camarón, de la cabre, del sarino, par exemple, del sarino, comme el sarino, qui est un cerdo sylvestre, ainsi de possible de réencontrer des bonnes bactéries pour que le chancho domestique, est des años cien d'antibiotiques, ne tienne basse bactéries. Buscant en el sarino des bonnes bactéries, podemos ayudar ahora a l'industrie de la production de cerdo à tenir des bonnes bactéries. Sobre tous les cas qui sont les cactus, la valorisation des cactus, la valorisation de los peces, etc., sont des applications qui sont des réalités réalisées pour les estudiantes péruanes. Okay? Et varios de ellos ahora están creando des empresas. La siguiente. Lo que es importante, c'est le componente 13. Les servicios et les alliances. Vous trouvez que est important d'organiser les universités ne peuvent pas faire du servicio. Les universités doivent faire éducation et investigation. Le servicio, c'est le sabbat, le domingo, etc. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent écrire des empresas de servicio. Et devons ça faire pour que, si effectivement, c'est la critique que tenemos en muchos países, si le scientifique est en su laboratorio et pense seulement à publication, il ne se préoccupe del servicio, à qui est son fracas? Pour que tenemos d'un lado le monde des scientifiques qui est encerrado en su laboratorio et sous publication, et de l'autre, le secteur productif qui est à huérfano. Ese es un problema en Pérou, es un problema en todo el país, es un problema también, estamos creando un proyecto en España, porque las universidades de España están en su proyecto de estudio de los peces, y los productores de peces tienen des problemas. ¿Cómo podemos conectar? Es primordial. Debemos hacer des alianzas y hacer que la investigación sea aplicable. Finalmente, a veces la publicación, aquí yo me voy a eventualmente dire un poco contra solamente la estrategia científica, sí es importante de publicar, pero es importante también de hacer du servicio. Les dos son primordiales. Si un buen científico hace una buena publicación y no hace servicio, no está bien. Si un scientifique a ce service qui est dans la publication, vous reste bien. Vous autres devez faire le sens pour démontrer que la science, et vous autres en Pérou, vous autres pouvez voir à barre, ouais, à une science active, à le programme national d'innovation en pesque et aquaculture, à le programme national d'investigation en agro-périte, à Innovate Pérou, à des projets absolument extraordinaires, que connaissent bien toute l'Amérique latine. Par ami, Pérou est sous modèle pour que ces projets permettent de financer et d'obliger les alliances. Elles décident par gagner un projet tout d'abord tenir une alliance entre la université et le secteur privé. Okay? Sinon, tout le gagne quasi le projet. Et ce projet permet à los jóvenes peruanos de pouvoir développer des projets qui permettent publication et qui permettent service, application. Deve aussi tenir des alliances scientifiques à niveau mondial
Pour exemple, à l'esquerre, le PRISM et UCLV, c'est les Dos Mirror Laboratorio del Mundo en spectrométrie de masse Maldi-Torstov, et par nous autres, ainsi de possible d'implémenter en Pérou et en Équador, grâce à l'alliance contre ces deux institutions, et c'est un grand plaisir d'agradecerlos. Luego, la siguiente, por favor, Camila. C'est pratiquement pour conclure, pour respecter plus ou moins le temps. Vous trouvez que Pérou est un modèle, il y a réellement des programmes comme Concitec, et nous, c'est mon expression pour que c'est Gisèle qui, la reine savent qu'il soit frontal et sincère, parmi est une admiration de vers l'occasion de possible comme Concitec, c'est une révolution. En tête, je crois que par un revenu péruan, nous fait seulement de salir del pays, par faire de la science et de notre pays, comme Concitec, ainsi de possible, luego, les projets de ministère de la production, de PNIPA, etc. Et vous trouvez que cette expérience de Pérou, comme Innova, PNA, l'année 30-39 est une année extraordinaire qui permet à nos impresarios d'utiliser une part de sous impuestos pour faire de l'investigation, avoir le contrôle de Concitec. Les autres pays, nos autres amis en Équador, en TCC Charles, je termine la réunion avec la reine de Colombie, vos autres pays, qui, nos autres pays, va pouvoir copier, et donc ce qui est important, c'est faire alliance internationale. Sinon, Équador va répéter le même projet par faire la même cause que Pérou et que Colombie, etc. Debemos créer des synergies et de cette manière, también, pouvoir booster des programmes multinationaux pour remplir le projet Horizon 2020 avec la Union européenne. La suivante. Pour agradecerlos, ok. Me gusta esta foto de este niño con el rostro azul de los océanos, el bosque. Yo pienso que es importante porque la situación está crítica, la planeta está realmente en crisis, la gente ultra rica continúa a destruir todos los ecosistemas. No sabemos bien qué va a ser el futuro de la juventud, pero debemos quedar realistas y optimistas y acelerar para hacer que de reconstruire les bosques, se considère qu'il y a 13 billions d'arbres sur la planète et falte 1 ou 2 billions d'arbres. Débemos, ça sert de la reforestation. Pérou debe cuidar pour qu'il soit destruyant de son bosque ou est apoyant des bosques de monocultive en la selva, lo que es una locura. Okay? Pérou debe reconstruire les bosques d'algarobo qui feront destruire par faire du carbone. Okay? La taux de ces espèces. Nous avons plus d'insectes par la pollinisation, devons absolument rescater les mélipones, etc. Et j'espère qu'effectivement que l'initiative de En Orbite, donc à Sousted, devons appuyer beaucoup ces étudiants trouvènes à se spécialiser en biotechnologie comme la vision de la protection de la planète et de la humanité. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Miale. Ahora vamos a pasar a unas cuantas preguntas hechas por mí y por Camila Suárez. Camila, si colocas tu micro, te agradezco. Y luego vamos a pasar a contestar las preguntas del público. Entonces, todos aquellos que quieran plantear una pregunta al doctor Miale, escriban en el chat del Facebook donde están viendo ustedes este video y nosotros vamos a pasar esas preguntas al doctor Miale que las va a contestar. Yo tengo una pregunta, doctor Miale, porque tenemos la misma visión sobre el uso de la biotecnología para el desarrollo del Perú. Pero, ¿qué cosa nos faltaría comprender a los políticos peruanos y a todos en el Perú, a la gente de pie? ¿Por qué la gente no abraza la biotecnología? ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Yo creo que el primer paso fue hecho. Conozco bien Perú ahora desde las primeras actividades con la Mancha Blanca. Los políticos
cuando fue creado Concitec, hay muchos años, pero luego de reactivar Concitec, luego de crear el proyecto FinCIT, recientemente fue el programa PNIPA, Programa Nacional de Investigación en Pesca y en Acuicultura, hay la ley 3039. Es decir, yo creo que ce point que no es más el trabajo de los políticos. Yo creo que los políticos, no estoy idealista, no conozco muy bien la política, yo sé que la política no está perfecta, pero lo que finalmente un político hace lo que hace la sociedad, ¿ok? La sociedad peruana está actualmente muy abierta, nosotros conocemos muchos empresarios, ¿ok? Yo creo que el primer paso fue realizado. La politique avec des programmes nationaux comme l'aquaculture, l'agriculture, avec des grandes empresas, estamos con des grands groupes del secteur minier, le groupe Buenaventura, estamos con des grands groupes del secteur agricole, Ecosac, Comisa, etc. Les pequeños empresarios, yo creo, et c'est pour qui me parece muy importante le travail de usted. Yo creo que actualmente la pelota es más en el campo de los científicos y de los estudiantes. ¿Ok? Porque de Perú y de los otros países. Porque finalmente un empresario, si un empresario ve que con una inversión de 50 mil dólares puede ganar 500 mil dólares, ellos quieren poner la plata. Ok. Actuellement, par exemple, la mutation de l'agriculture chimique à l'agriculture biologique est, je crois que tous les empresarios qui passent à l'agriculture biologique, ok, savent que actuellement les pays ont des résidus d'insecticides, ont des résistances, etc. Donc, probablement que la pelote est en el campo de todos los jóvenes, en particulier par exemple les jóvenes qui feront une capacité de comme maestría, etc. Para ver cómo ellos va a capacitar otros jóvenes y hacer una verdad de minga, ¿okay? Es decir, una operación casi una operación de popularización hasta salto, pero yo sé que a un tiempo también fue la idea de hacer un museo de ciencias, de ver cómo ellos son en las escuelas. Si la parte actual de los estudiantes es un poco lo que hace la pequeña Greta de Suecia, ¿ok? No son los adultos que va a salvar la planeta. Los adultos son los niños, los jóvenes, que deben decidir en qué planeta va a vivir. Finalmente, hoy en día, los estudiantes de pregrado, los estudiantes de postgrado, que deben analizar top-down y puis bottom-up la situación de Perú y de ver que la biotecnología es efectivamente una prioridad nacional, a ellos se trabaja. Estoy seguro que hay muchos que pueden convencer, que pueden crear su empresa, que pueden convencer a los empresarios. Y los políticos, si ve este proceso, va a continuar. Va a repetir el programa PNIPA, los empresarios van a poder ganar la autorización de la ley 3039. Realmente, yo creo que actualmente es la responsabilidad de los científicos más que de los políticos. Camila, ¿tienes alguna pregunta para el doctor Miale, como estudiante de matemáticas que eres? Sí, mucho gusto, doctor. De verdad, muy interesante todo lo que nos estaba comentando. Sí, creo que desde mi perspectiva como estudiante de matemática, quisiera conocer, ¿no? ¿Cómo podríamos aportar nosotros a la difusión que está comentando usted de la biotecnología? O sea, es cierto que podríamos trabajar en algunas imágenes interesantes que mostró en la data que estuvo mostrando, pero en la parte de difusión, ¿podríamos apoyar desde qué aspecto? Tu pregunta es muy interesante, Camila, porque actuellement, la biotechnologie est essentiellement le campo de los biólogos, agronomos, médicos. Et il y a deux groupes qui faltent mucho, hasta tres, pero c'est effectivement les disciplines más strictes comme la química. Okay? Nosotros fuimos con una joven scientifique qui se llama Kirianova, qui ya es una capacitación en química. Et si así de posible en tu mes de créer la métabolomique, c'est pour qu'il y a
ou la contribution d'une scientifique comme le perfil de química organique qui vient dans le monde de la biotechnologie. Los biólogos tienen miedo des formules complicadas. Okay. Les mathématiques, vos autres, vont être super importantes dans tous les camps d'intelligence artificielle, process, de par exemple. Actuellement, estamos dans des systèmes de big data. Estamos générant en poco tiempo des milliers de datos. Une équipe de MALDI-TOF-TOF génère des millions de séquences et nous autres, nous savons utiliser les programmes qui va des analyses statistiques multifactorielles, okay, à qui est-ce une autre manière de réfléchir. Et vous autres, les Robin, pour exemple, qui sont assez forts en mathématiques, etc., je crois qu'il y a algunos qui pourraient se motiver, être intéressants, éventuellement, c'est à faire des équipes mixtes, pour que vraiment tu aies le biologo promedio, quand est-ce des analyses statistiques par comparer d'autres facteurs, est-ce bien? Mais quand tu commences à tenir tous les facteurs climatiques, les cambios, la diversité adrénétique, etc., à qui sont autres types de. Je me rappelle d'une amie en France qui fait de la Mero-SQL, qui est une polytechnique, et elle fait sur des systèmes de modélisation, et nous autres faisons comme des idiotes, freinent à toutes les estimations, le calcul différentiel, etc. Par la physique, c'est la même chose. L'évolution des équipes mixtes en biologie moléculaire, c'est essentiellement du programme, plutôt des spectromètres de masse, sont des chicos de physique. C'est-à-dire, des mémos verts comme reconnecter les universités qui ont été papel, de tenir la même faculté, la faculté de mathématiques, la faculté de chimie, la faculté de biologie, comment créer des groupes multidisciplinaires. Et parmi les folies de quand à la manière, me disent Gisèle, qui va faire des étudiantes de mathématiques, des étudiantes de physique, nous pensons qu'il va faire le cas. Ou cette serait intéressante qui pouvait ouvrir à l'euro, pour que le pays nécessite des revenus qui tiennent tout perfil par rapport à appuyer les équipes de biologos et de biotechnologos. Claro, usted justo comentaba que tenemos aquí en Perú lo que son las variedades de animales, más el atún, entre otros, otros objetos que podríamos ir estudiando. Y el tener facultades interdisciplinarias podría ayudar bastante al avance y desarrollo acá en Perú, ¿no? No tendríamos que estar debatiendo quizás cosas innecesarias y podríamos apoyar en el desarrollo de la biotecnología. ¿Qué cree usted que podría ser el primer pilar para comenzar con todo este avance aquí en nuestro país? Comment tu expliques mes erreurs, tu préguntes, nous parfaitement. Sí, Qu'est-ce que lo que he comprendido, la pregunta de Camila es cómo, por ejemplo, estudiantes de matemáticas pueden contribuir, Ok, ¿no? spécifiquement de mathématiques, ok. De matemáticos, Voilà. físicos, ¿no? Que no son biólogos ni estudian la vida per se. Entonces, por ejemplo, yo pienso que todas las cosas que son difíciles para nosotros los biólogos, como modelización matemática de poblaciones, modelización de estructuras vivas, modelización de metabolitos, de hongos, Absolutamente, puede ser soy eso. toda esa parte, inclusive, por ejemplo, para los físicos, también desarrollo de nuevos aparatos, robots que necesitamos, microrobots, nanomateriales para ser usados en organismos. Todo eso son cosas Absolument, Gisèle, et frente à la pregunta de Camille, por ejemplo, une équipe multidisciplinaire sobre des concepts de biophysique. Ok, hay muchos metabolitos que no sabemos cómo es la diffusion à travers una membrane cellulaire. Et hay des publications, pero este tipo de publication, el biólogo no la entiende. Pour qu'il empiece à hablar de tensions superficielles sobre la membrane, les mouvements, etc. Et en mathématiques, si tu es, par exemple, dans des systèmes, vamos à tenir des modèles de fonctionnement d'une communauté microbienne qui produit des métabolites, qui peut être la sève, etc. Podríamos imaginer un projet qui serait comme des bactéries pour qu'elles soient faciles, comme des métabolites, et d'empiezar à tenir les big data
et de vers como des chicos de mathématiques, de química, de physique et de biologie, sobre un modèle de qui peut servir dans l'évolution génétique, de vers si tu as la pression d'une contaminante, comment la bactérie va modifier son membrane, comment la bactérie va faire des mutations, comment va. Est-ce le chico de biologie va l'entendre? Pour luego, toutes les datos, les analyses statistiques, etc., podría ser interesante d'imaginer une université comme San Marcos podría poner 4 estudiantes sobre un modèle et que cada uno tendría su punto de vista. Va ser primordial, porque sinon les biologos, les biotecnologos solo no van ser capaces de bien analizar todo. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas de los asistentes, ¿no? Que tenemos muchos y abundantes que están viendo esta conversación. Entonces, voy a plantearlas entre yo y Camila en un orden, en el orden secuencial en las que han sido hechas estas preguntas. Mercedes Ramírez, por ejemplo, dice: buenos días, doctor Miale, mi nombre es Mercedes, soy una estudiante del cuarto año de secundaria. Te felicito, Mercedes. Dice, le agradezco la charla. Me gustaría preguntarle, ¿cómo debemos responder al miedo que causan los gobernantes con respecto al efecto de los transgénicos? ¿Qué debemos hacer? Muy bien, es interesante, efectivamente. Felicitación también, Mercedes. Nosotros fuimos algunas experiencias con una monja que se llama hermana Flor, que tiene un colegio a Zarumilla, y fue un grupo de estudiantes de colegio que aprendieron la biotecnología molecular. Yo pienso que la primera cosa, Mercedes, es que tú puedes tú mismo entender qué es un organismo transgénico. Yo regreso a la idea, dentro de la biotecnología, la transgénesis es solamente un por ciento de las aplicaciones. Es decir, no podemos poner biotecnología como la transgénesis. ¿Okay? Si mañana se hace el diagnóstico del coronavirus, no es nada de transgénique, son des techniques de diagnostic. Les vacunas no son des transgéniques, c'est des techniques de vacunas. Luego, para que yo creo que los hombres políticos tienen miedo porque ve que los otros tienen miedo y que no entienden bien. Le punto siguiente es de explicar a los hombres políticos que toda la historia de la vida, desde la origen de la vida y prácticamente 4.000 millones de años, sont des processus de cambio génétique. Es decir, la transgénésis est un processus. Quand il y a un insecte qui va poner un virus en une plante, luego le virus peut détenir un poco d'ADN de la plante et luego va transmitir et va faire une plante transgénique. L'évolution de la vie, hoy hay una biodiversité énorme. Porque hay dos procesos que se llaman las mutaciones. Si no hay mutación, no hay diversidad genética. Si no hay diversidad genética, no hay evolución. ¿Okay? Mañana cuando hay, por ejemplo, todos los árboles que se mueren a un virus y hay un árbol mutante que resiste, es un proceso natural. Y entonces, a partir del hecho que es un proceso natural, vosotros veis que lo que debemos decir a los hombres políticos c'est que la idée de cette technologie, si par exemple l'homme politique tient un niño qui tient une enfermedad génétique, que ce niño tient une mutation pour qu'elle tienne le spermatozoïde de l'homme politique qui tient la mutation, ok? Eh bien, Husserl va voir que la technique de thérapie génique va permettre de sauver le niño, pour qu'il va faire une mutation pour arreglar le reste. Progressivamente la gente va ver, pero sí, de verdad también, la transgénesis puede ser peligroso. Si mañana hay un loco que pone una bacteria humana, que pone un reino de toxina, puede matar mucha gente. Es porque es importante de ser razonable. ¿Okay? Hay algunos grupos que hablan de transgénesis. La biotecnología es eventualmente la transgénesis, pero con mucha precaución, porque tú puedes hacer des cosas diaboliques. Les groupes Monsanto, por ejemplo, que son des grands groupes, hicieron des plantes transgéniques, c'est diabolique, porque ponen des reines de resistencia a herbicides
para poner más químicos. Entonces, c'est une application diabolique. C'est comme la reine qui utilise la dynamite para matar la reine. Si la reine utilise la dynamite para cortar una roca et hacer un camino, es una buena utilización. Entonces, je crois, Mercedes, que se debe explicar, pero de decir, cuidado, hay des cosas bien y des cosas mal. Tenemos la pregunta de Dionisia Ramos. ¿Qué organismos genéticamente, los organismos genéticamente modificados, en qué proporción, dice, me imagino, de qué manera pueden afectar la biodiversidad en el Perú? Donc, ici, ce sont des causes de dramatisation et de diabolisation. Okay? Si pensamos que sería útil en, Porque corto donc, tiempo. voilà, corto, voilà. Vous autres que dans les applications réellement utiles, seria de poner à faire une protection des plantes contre les virus de plantes. Seulement poniendo un poquito du génome del virus de plantes. Les autres, c'est du blablabla. Les autres applications nous sont remettre. Ils poner une reine de bactéries para que la plante résiste masse à go, à un insecte. Tant bien, nous est perfect pour que luego y un autre insecte. Je crois que nous debemos poner la transgénésie comme une prioridad. Pour que de cette manière, estamos, hay algunas aplicaciones, pero que no son un riesgo, pour que cuando tout. Tout comme une uva, tout comme tous les virus de la uva, quand, tout comme une langostine, tout comme les virus de langostine. C'est-à-dire que si tu as une uva qui est vaccinée contre le virus, pour que tu aies un petit peu d'informations du virus, c'est un niveau de risque. Mais aussi, tu peux sauver les productions. Tu peux sauver les productions. Et je vais m'expliquer. ¿No? Comment? Puede salvar la producción. Salvar la production. Pour que la plante va se résister au virus. Donc, il y a des applications qui sont extrêmement importantes, sans risque pour le consommateur. Mais nous devons expliquer à la reine. Si la reine ne entiende bien, la reine tiene miedo. Entonces, devons expliquer, expliquer, expliquer. Otra pregunta de Luz Bello. Ella dice, excelente ponencia, doctor Miale. Mi pregunta es, ¿cuáles son las grandes limitantes que ha observado en el Perú para desarrollar biotecnología? À l'initio, fue effectivement, il y a 15 años, la gente no sabe, no fue, no fue plata del gobierno y no fue plata del Estado, de las empresas, y no fueron realmente estudiantes preparados. Okay? Hoy en día, en 2020, yo creo que los primeros pasos existen, pero debemos capacitar más estudiantes. Debemos motivar más empresas. Entonces, debemos mostrar, los científicos deben mostrar más el beneficio de la biotecnología. Y yo creo que des revenus como vosotros deben ver de manera concreta una aplicación que puede ser una bacteria que ayude a quitar el cadmio del suelo. Actualmente, Perú, por ejemplo, no va pronto, no puede exportar el cacao. Pour que le cacao contienne cadmio. Et ici, il y a muchos estudiantes qui peuvent buscar des bactéries del suelo qui vont neutraliser le cadmio. Et aussi, va salvar l'exportation de cacao. Il y a des mismas causes, il y a muchas aplications. Et ce point que, con l'expérience de Gisèle comme ex-présidente de Concitec, et ahora con el grupo de usted de En Orbita, qui a un taller de réflexion. Et de communication, et de montrer pour que un laboratorio de biologie moléculaire dans une université peut travailler 24 heures par jour. Une équipe de spectrométrie de masse devrait exister en cada région du pays. Donc, il y a un travail aussi avec les présidents de gouvernements régionaux. Les présidents de gouvernements régionaux nous utilisent la plate. En Tumbes, nous savons très bien que le gouvernement régional nunca ne se préoccupe. Et la plate qui se quête de millions et qui pour qui devons aussi à mouvoir un peu. Donc la reine de dire à mouvoir le président de la région de Tumbes, c'est de dire, Seigneur, il y a 21 ans qu'il y a des scientifiques en Tumbes qui prégoutent
Y hasta ahora usted no hace casi nada. Yo creo que este año empieza a poner un poquito. Pero hay 20 años y debemos continuar a atacarlos un poquito. Depende de usted, los jóvenes. Usted, ser científico no es esperar que la plata caiga del cielo. Ser científico es ser empresario. Es decir, luchar para convencer, tener de contrato y hacer de cosas útiles. Si vosotras de la investigación solamente para su tesis y que es solamente su abuela que va a tener la tesis y su papá y su mamá, no, debe hacer de tesis que tiene un impacto económico. Es más o menos también la misma pregunta de Gerson Bonilla, pero creo que ya al responder la pregunta de Luz Bello, estás respondiendo la pregunta de Gerson, porque dice, ¿cómo podríamos cambiar la mentalidad de la población y las autoridades para que se motiven a impulsar el uso de la biotecnología? Creo que ya contestaste, ¿no? Es la misma cosa, debemos convencer. La gente compra des téléphones celulares porque son convencidos de que es útil. Es decir, hay un tipo casi de marketing y Gerson Bonilla, ¿sabes? Si por ejemplo él está involucrado en el campo de biotecnología de molusca, el día que va a poder mostrar por ejemplo que por biotecnología se puede hacer que la concha negra está certificada sin bacterias patógenas, eh bien, el mercado de la concha negra va a poder activarse. Donc, cada joven científico debe ser empresario. Y aquí, los más viejos y las universidades deben ayudar a los jóvenes a crear des empresas. Es decir, la San Marcos debería se transformar, la Molina, todas las universidades, en un semillero para que a partir de un equipamiento, a veces yo vi de laboratorios universitarios, yo no me voy a decir nombres para no ofender, pero hay de gente que tiene a veces su laboratorio y que no permite a los estudiantes entrar en el laboratorio. Aquí los estudiantes deben luchar. El laboratorio no es el laboratorio de una persona dentro de una universidad. Los laboratorios, los equipamientos deben funcionar día y noche. ¿Okay? Y vosotros deben ser empresario. Y ser empresario no es ganar plata el primer mes. Empresario, c'est une empresa, c'est trabajar 2-3 años para empezar a tener de buenos productos, pero sí son capaces. Nosotros podemos decir que yo conozco muchos estudiantes peruanos y que hay algunos que soy totalmente admirativa de ver cómo son capaces en el tiempo de una maestría de abrir un campo que antes ellos no existió. ¿Okay? Y aquí vosotros debéis tener confianza en ustedes. L'éducation, la culture peruana, la manière de respecter sa famille, de respecter sus hermanos, sus compañeros, sont des componentes muy importantes para ser un buen científico que va a trabajar para el beneficio de su comunidad. Ahora vamos a cambiar de aspecto. Hay algunas preguntas sobre las bacterias. Entonces, voy a hacer las dos preguntas sobre las bacterias. Una es de Neftalí Pintado. Él pregunta si en Inca Biotech se está desarrollando biotecnología bacteriana. Y, perdón, él mismo también hace una segunda pregunta. Y él pregunta si la búsqueda de bacterias en los diversos ambientes peruanos, Pacífico, Costa, Sierra y Selva, ¿se encontrarían grandes aportes en la biotecnología? Pregunta él. ¿No? Absolutamente. Prácticamente yo creo que todos los compañeros que pasaron por la Universidad de Tumbes en Inca Biotech tienen un componente de bacteriología. La bacteriología es importante, primordial para la acuicultura, la agricultura, el ambiente y efectivamente para la valorización de metabolitos. Y debería ser un programa nacional de valorización de la biodiversidad. Es decir, podríamos imaginar, y aquí si hay una reflexión política, de agrupar el Ministerio del Ambiente, de agrupar el Ministerio de la Producción, de asociar algunos bancos o de grandes grupos mineros. Fuimos conversando una vez a ese tipo para crear un fondo de caracterización de la microbiología peruana valorizando los metabolitos. Es un mundo extraordinario de metabolitos y sería totalmente al alcance porque sería de tener una equipe mixte de biólogos, biotecnólogos, químicos
et de tenir un laboratorio central de spectrométrie de masse, d'aspects, etc. Et c'est le cas de los chinos. Los chinos sont les numéro un mondial ahora para la valorización de todos les métabolites de plantas. En Pérou, seulement sur les cactus, où c'est la plus grande biodiversité du monde, 284 espèces de cactus qui sont endémiques. Et chaque cactus a des métabolites. C'est-à-dire, je crois que c'est le pas suivant à veces, nous fuimos conversando une fois avec un directeur de l'investigation d'un groupe minero. Et finalement, Pérou, desarrollo, ganó mucho plata, valorizando la diversidad minerales de Pérou, con la minería. Ahora podemos valorizar la diversidad metabolomique de Pérou, con la biotecnología. Et hay más plata a ganar con la biotecnología y la diversidad que con la minería. Et à la différence de la minerie, qui n'est pas une ressource renouvelable, la microbiologie est une ressource renouvelable. Une fois que vous avez la bactérie intéressante, vous pouvez la poser dans un bioréacteur et ne va pas toquer l'ambiance. Donc, ici, il y a des tailleurs et des personnes comme Gisèle, qui sont initiants de ces process à Concitec, comment le secteur bancaire ou le secteur empresarial, les communautés, pourraient remplir. Estamos ahora con des becas para des revenus des comunidades de choix. Okay? Vos autres becas, Awarun, se disent en Pérou. Vos autres becas, les conocimientos traditionnels de los revenus Awarun et des anciennes Awarun, pueden se mezclar, porque si mañana un revenu Awarun va poder estar con su abuelo Awarun et tiene la capacidad de hacer una maestría de biotecnología. Les Awaruns doivent pouvoir valoriser tout le connaissement des plantes de amazoniques, etc. Et vos autres avaient masque de cortar el bosque. Est-ce masse rentable de valoriser la biodiversité? Que ce soit des plantes comme la vanille. Un kilogramme de vanille se vend de muy caro. Okay? Donc les métabolites, toutes ces choses, c'est le futur du pays. Eric, de una manera corta, porque ya estamos pasándonos de tiempo. Es muy interesante todo Sí. esto. Acá hay unas preguntas relacionadas a la biodiversidad. Uno, ¿en qué medida los incendios forestales en la Amazonía brasileña afectarán el medio ambiente y la biodiversidad? Aquí, antes de que contestes a Dionisia Ramos, decirle a Dionisia que el Perú también está incendiado cada año. El Perú es todos los Andes peruanos. Son completamente incendiados y la biodiversidad peruana matada de esa manera, en la sierra y en la selva, no solamente en el Brasil, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿cuál de las técnicas biotecnológicas para el mejoramiento genético de cultivos agrícolas sería más conveniente para un país megadiverso como el Perú? De Raúl Anguis. Entonces, sobre los árboles, es la cosa probablemente una de más dramáticas de la humanidad. Hay muchas informaciones que vienen por la biología molecular. ¿Okay? Los árboles viven en simbiosis con des micorrizas y las micorrizas en la tierra viven en simbiosis con des bacterias. ¿Okay? Donc, a partir de esta estructura a barra de la tierra, vosotros veis que estamos capaces de entender cómo funciona el árbol, pero en el aire. ¿Okay? Sabemos ahora quels sont les métabolites que produisent les arbres, qui permettent de l'arbre va faire la évaporation de l'agua. Et luego l'agua va reprécipiter en el sitio pour qu'il y ait des métabolites produits par la plante qui permettent effectivement la condensation. Immédiatement qu'il se coupe cette corde, il y a le processus de désertification. C'est-à-dire, no hay más. Et la désertification, vous autres connaissez en Pérou, parce que quand tu vas de Chiclayo ou à Lima, c'est désert, désert, désert. C'est celle-là de la côte. Et va passer la même côte de la partie de la selva. C'est dramatique, compagnie Roroven. Vous autres devez luchar, pero luchar, luchar, para bloquer la déforestation. Et bloquer cette empresa qui dit qu'il y a de la reforestation comme du monoculture. Se met par un regard plat, parce que c'est un double processus de désertification. Luego d'un suelo qui va faire comme une plante exotique, qui va réintroduire des nouvelles enfermedades. C'est-à-dire,
Et c'est sous la priorité. Et effectivement, par rapport à la reforestation ou cette vavère, c'est que ces bébémons Saint-Ender pour biomimétisme et biotechnologie, comme relancer de la reforestation et seguir comme ça. Et le bébémons, Raki Camilla, les meilleurs spécialistes sont en Angleterre sur la modélisation mathématique de los bosques. Il y a eu des informations spectaculaires, se considère qu'il y a más o menos 13 000 milliards d'arboles en la terre. Okay? Et vous trouvez que bébémons resiembra des arboles, c'est la unique manière de firar le carbone et de réduire le carbone. Okay? Entonces, antes de resiembra, bébémons no más cortar, ¿por qué cortar? Par rapport de l'agriculture qui est destructeur, en Brasil, c'est la compagnie Magie qui a celui soya et qui détruit tout l'eau, qui détruit les communautés. Il y a un peu de révolution à faire, effectivement. Mais si, effectivement, il y a indifférence de los scientifiques et de los jóvenes, la planète va ir hasta la destruction complète. La seconde pregunta fue sobre la parte transgénésis agriculture. Bien, Eric, aquí la pregunta de Raúl Languis, que es colega mío de la universidad, hemos trabajado juntos, le tengo mucho aprecio, nos pregunta, ¿cuál de las técnicas biotecnológicas para el mejoramiento genético de cultivos agrícolas sería más conveniente para un país megadiverso como el Perú? Donc, la noción de biodiversidad es mucho más que de la modificación genética, es valorizar entender la biodiversidad, ¿okay? Es decir, de poder caracterizar masivamente. Si hablamos, por ejemplo, de bosques de algarrobo, podríamos pensar hacer de la luz. Ouais. Ok. Podríamos pensar hacer des mutations para hacer un algarrobo que résiste à virus. Et ce serait rapide, plus que la transgénésie. Mais on pourrait certainement la transgénésie poner. Ce qui est important, c'est de bien faire, de tenir toutes les techniques. Pérou devait tenir toutes les techniques par rapport en fonction du cas, utiliser la meilleure. Si hablamos de biodiversité, c'est plus de l'étude de séquenciation et de détecter le polymorphisme, ce qui s'appelle single nucleotide polymorphisme, qui permet à VSS de tenir une corrélation entre une mutation et un caractère. La mutagenèse dirigée, je crois qu'elle tient un grand futur. Pourquoi? Les principaux problèmes en agriculture et en aquaculture sont les virus. Les bactéries, pouvons les contrôler comme d'autres bactéries. Les virus, c'est difficile pour qu'elles soient à l'intérieur de la cellule. Si effectivement, nous sommes capables de faire des mutantes qui ne peuvent pas tenir l'interaction moléculaire qu'on a le virus, c'est le plus facile. C'est la technique CRISPR. La transgénésis pourrait servir par faire des plantes transgéniques anti-santido. Elles désirent des plantes qui expriment des ARN, qui bloquent les ARN del virus. Je crois que ce serait les deux composantes mutagenèse dirigée, par faire des mutantes résistantes à virus et transgéniques comme des anti-santido par bloquer. Si, okay, les virus, c'est les problèmes numéro un en agriculture et en aquaculture. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a falte de virologos de plantes. Et il y a une enfermedad, la reine dit que c'est une enfermedad fongique, pour qu'elle ne va pas buscar les bactéries, ne va pas buscar les virus. Donc, en agronomie, ça va montrer que le premier facteur de débilitation, c'est le virus, luego la bactérie et luego el hongo. Donc, ça pourrait être une prioridad. OK. Et finalement, voy a intégrer deux preguntas antes de terminer. ¿Cómo podemos integrar el camino a la ciencia desde la educación inicial, primaria y secundaria en el Perú? Eso es Carlos Alberto Luque que nos ha hecho esa pregunta. Finalmente, Neftalí Pintado, perdón, pregunta, ¿qué tan importante es ser multidisciplinario en las universidades y la conectividad con empresas? Son lindas preguntas para concluir, ok. Ponemos la segunda, porque es un poco algo que conversamos con Camila. Yo creo que las universidades tienen la responsabilidad a través de proyectos de tipo Concitec o de proyectos con la plata del canon minero o petrolero, de imaginar de primeros proyectos que hacen una integración entre biólogos, agronomes, etc. C'est ce que nous intentons un peu à Tumbes
Con la maestría de hacer una maestría multidisciplinar. Tenemos de médicos, de agrónomos, etc. Pero Falk fue un solo caso con una estudiante de química y que fue un ejemplo espectacular, porque es gracias a este estudiante Kirianova que fue la apertura de la metabolómica. Entonces, podría ser un modelo bacteriano, metabolito, que sirve, que va a servir a las otras universidades para de sistemas más complicados luego, de integrar hasta la planta, la agricultura, etc. Ou la piscine aquicole. Et là, les empresarios vont seguir. Je suis sûr que les empresarios les gustent que les scientifiques viennent de travailler. La autre pregunta de Carlos Luque, je crois que c'est hyper important. Comment, et nous autres faisons ce réflexionnant de con algunos, comment faire que de l'initial, parce que sinon, nous sommes dans un monde que tous les signaux vont être des fanatiques de téléphone. Okay. Et vous autres pouvez dire qu'il y a des millions de 2 ou 3 ans. Donc, comment créer l'amour de la naturalesse, de la biologie, de la biotechnologie, de la planète, de l'humanité? Je crois qu'effectivement, à faire une école initiale. Nous autres pensons qu'en l'initial, les niños pequeños naturellement aiment les animaux. Et désir de poner dentro de l'école initiale, animales, una pecera, des couilles, des hamsters, etc. Luego, en la primaria, sería algo que sería más la biología, ¿ok? De empezar a mirar los animales con un microscopio, de hacer de ver cómo se hacen los espermatozoides, etc., para poder empezar a motivar a un niño de primario de l'amour de los animales a l'amour de la nature, de la biologie, et luego, de ver en secundaria, de créer des laboratoires. C'est un peu l'expérience d'Hermann Aflore à Zarumie, comme des padres de Carlos Luque, si l'esthénisme, je connais son Carlos Luque, qui est dans ces padres, qui est important de voir comment un niveau secondaire, et à qui devons faire des alliances entre les collèges et les universités. Les niños de collège devraient pouvoir ir à faire des passantes à la université, par un à vers les laboratoires à se motiver. Aquí son des matrimonios que no existent, pero yo creo que les rectores de universidad deben tener, ahora estoy en Francia, estoy pensando en organizar este proceso, cómo crear con una escuela primaria, el lycée, el colegio técnico y la universidad, de crear des procesos que van de la finca pedagógica al laboratorio de la naturaleza. Si los niños no quieren la planeta de pequeño, luego no va motivar. Et va continuer la destruction de la planète et de la humanité. Muchísimas gracias por tu tiempo, Eric, en Es esta un gusto. conferencia integradora, no solamente sobre biotecnología, sino también sobre, has compartido con nosotros una mirada del mundo y también una mirada de cómo transformar el mundo y la sociedad utilizando el conocimiento. Muchas gracias a ti, Gisèle, et félicitations par cette initiative là. Et gracias a todos, a Camille, a Renato et à todos. Mucha suerte, et je crois también que si mañana, ahora que estoy un poquito más en Francia para organizar les doctorados, si hay des cosas que podemos continuar a ayudar, pero todos los compañeros de Tumbes son des compañeros que vosotros podéis conectar. Si hay algunos que quieran hacer des contacts, des pratiques, et yo creo que hay una super buena équipe, con el rector de la universidad, etc. Y hay otra universidad donde debemos ver cómo abrir las puertas a todos los jóvenes. Muchas gracias, Giselle. Ha sido un gusto muy grande. Gracias. Muchas gracias, doctor. Solo quiero recordarles a todos que mañana también a las 12 del día vamos a tener a Carlos Scotto hablándonos sobre innovaciones biotecnológicas en el mejoramiento de recursos hidrobiológicos por edición génica y transgénesis y su importancia para el Perú, aplicaciones de la bioseguridad. Y así que los esperamos mañana, tanto por el Facebook de RIDEC, que es la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias. Si eres estudiante de ciencias, puedes unirte a RIDEC. Y también por la
por el Facebook de En Órbita. No sé, Camila, si tú quieres decir, añadir algo. Sí, y justamente la invitación estaba en lo que usted comentaba y en lo que había terminado el doctor, que para el desarrollo de la ciencia y la tecnología aquí en nuestro país necesitamos siempre ser interdisciplinarios, comentar, siempre estar en comunicación, todas las áreas de ciencia, y no temerle, ¿no? Tanto matemática, biología, química, física, estar siempre en comunicación para que nuestro país llegue a desarrollarse mucho más. Gracias de verdad por lo que nos ha comentado ahora en este webinar, y también gracias en Órbita y a usted, doctora Gisela, por el apoyo para organizar este evento. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Hasta mañana. Gracias a todos los asistentes. Hasta luego.